enclavada entre la Sierra Mije de Oaxaca, un pueblo con historia, tradición, gastronomía y cultura. Totontepec, Villa de Morelos, es un municipio y una comunidad en el distrito Mije de Oaxaca, ubicado a 146 kilómetros de la capital oaxaqueña. Para llegar a esta comunidad, tuve que viajar alrededor de 6 horas desde la comunidad de San Lorenzo, junto con los amigos los viajeros chinantecos de esta misma comunidad. Y es así como comenzamos esta travesía. Lleno de emoción, arranqué mi motocicleta rumbo a Totontepec, donde tendría que cubrir un evento más adelante. En nuestra trayectoria, pasamos a varios pueblos como San Juan del Río, perteneciente a Santiago Choapan, para después seguir hasta llegar a Santiago Jalawi, donde decidimos hacer nuestra primera parada. Seguimos rodando, pasamos la bella comunidad de San Pedro Tres Arroyos, una comunidad perteneciente al municipio indígena de San Juan La Lana. Es aquí donde comienza lo divertido, zonas donde jamás imaginé pasar. Pasamos a la ermita para descansar un poco. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión, pues ya como ustedes sabrán, pues vamos rumbo a Totontepec, Villa de Morelos, pues aquí acompañados con unos amigos ahí de la región, ahí los viajeros chinantecos, pues vamos a ir en caravana allá en Totontepec y pues todo el paisaje y todo lo que podemos ver en este recorrido, la verdad es muy interesante, pues ya, miren, ahí estamos con los amigos, está chingón. Mientras seguíamos avanzando, conocía más comunidades como San Juan Maninaltepec, enclavada entre cerros y montañas, y es aquí donde el paisaje se vuelve diferente a las que ya las había recorrido anteriormente. Seguimos hasta llegar a San Jacinto Yabeloxi. En este punto ya estaba más que emocionado y agradecido con la vida. Disfruté cada instante de este paisaje que ofrece este municipio de Santiago Choapan. Después de 3 horas de manejar, por fin llegamos al pueblo de Santiago Choapan. Antes de llegar a este pueblo, hay una cascada que deslumbra su belleza, y es ahí donde aprovechamos para admirar y tomarnos algunas fotos y videos. Al llegar a esta comunidad, también me di el tiempo de conocer su majestuosa iglesia. En esta comunidad zapoteca aprovechamos para comer y descansar, para poder seguir con nuestra rodada. Después de Choapan, el paisaje y clima cambió a fresco, lleno de vegetación, ríos y arroyos, hasta llegar a San Juan Comaltepec, donde a primera vista exalta su iglesia al estilo colonial del siglo XVIII, de San Juan Bautista. Sin duda, un pueblo con mucha atracción y aventura. Saliendo de San Juan Comaltepec, nos encontramos que el camino estaba cerrado por la construcción y mantenimiento del mismo. Después de una hora de espera, avanzamos y aunque empezó a llover, la lluvia no nos detuvo. La emoción era más que evidente, ya que faltaba poco para llegar a Totontepec. Después de 6 horas de aventura, por fin llegamos a este pueblo mije, Totontepec, Villa de Morelos. Su nombre significa Cerro Caliente en náhuatl, y el pueblo de Cerro del Rayo o Trueno, en mije, su idioma local. Si quieres saber más sobre Totontepec, te invito a ver la segunda parte y seguirme, donde conoceremos más sobre su historia y tradición. Te recuerdo, mi nombre es Heriberto Antonio, o también conocido como el Joselito Vlogs. Nos vemos en un próximo video.